Muy buenas, amigos, en Detrás de los Candidatos, una nueva entrega para ustedes. Hoy no estarán con nosotros Domi García Saleta y Silvia Infante, ya que por las noticias y los acontecimientos ocurridos en el día de ayer, pues ambas están buscando reacciones, tanto de personalidades del ambiente político y empresarial nacional, como también de la gente de la calle, del pueblo, qué piensa, qué siente de todo lo acontecido en el día de ayer. Y es por eso que estamos haciendo este programa de hoy para actualizar a nuestro público. Y iniciaremos principalmente con la culminación el día de ayer a las 12 de la noche de las inscripciones de la candidatura, tanto para las presidenciales, que pues faltaban los vicepresidentes. En el caso de Ramfis Trujillo, pues tenía que anunciar quién lo iba a sustituir a la presidencia de la República, su candidatura, al ser rechazada, y también en las congresuales, que tenían que hacer todas las inscripciones los partidos hasta las 12 de la noche, ya que la Junta no dio prórroga. En ese sentido, tengo también para informarle que mañana termina el plazo para la realización de actos proselitistas, manifestaciones o reuniones de carácter político. Vence a las 12 de la noche del día de mañana. Es también fecha límite para la promoción de propaganda en los medios de comunicación y en las redes sociales. Repito, en los medios de comunicación y en las redes sociales, aunque hemos visto que en las redes no se cumple esto a plenitud, sí en los medios de comunicación. También el presidente de la República suspende docencia el viernes, sábado y domingo por las elecciones. El presidente de la República, Danilo Medina, dispuso hoy la suspensión de las actividades docentes en universidades y centros educativos durante el fin de semana debido a las elecciones municipales que serán celebradas el próximo domingo 15. El portavoz de la Presidencia de la República, Roberto Rodríguez Marchena, informó a través de su cuenta de Twitter que no se impartirá docencia ni el viernes 13, sábado 14 y domingo 15. Asimismo, recordó poner a disposición planteles escolares, vehículos de instituciones públicas al servicio de la Junta Central Electoral. Esto fue con el decreto 109-20, que comprende tres artículos. También tenemos que recordar que faltan tres días para las elecciones municipales del domingo 15 de marzo del 2020. Es decir, que tenemos las elecciones encima. Señores, en el día de ayer, Luis Abinader escogió a la vicerrectora de la Universidad Católica Madre y Maestra, Raquel Peña, como su compañera de boleta. El PLD inscribió la candidatura de Gonzalo Castillo y Margarita y todos sus candidatos en la Junta. Sería Elena Mejía de Seliman, es la compañera de boleta de Leonel Fernández, y David Collado anunció que no aspirará a la presidencia. Reveló que había recibido varias ofertas, tanto para la presidenta de la República como la vicepresidencia. Criticó la actual forma de hacer política aquí en la República Dominicana. Parece que tiene un desacuerdo con eso. Él reiteró su apoyo incondicional a Carolina Mejía, aunque él no se refirió en los términos que se refirió a Carolina con el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Más adelante vamos a escuchar las palabras de él. También tenemos que decirle que Guillermo Moreno anunció a Agustín González Morel como su candidato a la vicepresidencial. Ramfis Trujillo escogió a su actual presidente del partido PNVC, Juan Alberto Cohen Sander. Pues sí, los partidos depositaron todos sus candidatos presidenciales y congresuales ante la Junta Central Electoral en el día de ayer hasta las 12 de la noche. Así fue que terminó el día de ayer. Vamos a iniciar con algo. Señores, la política tiene cambios, como así cambia el ser humano. Y yo creo que nosotros debemos de dejar la mezquindad aparte, porque a veces pronunciamientos que se hacen en política se debe a lo que conviene coyunturalmente en el momento. Y eso no se lleva al plano personal. Queda en la guerra o competencia política. Y eso lo voy a señalar porque mucha gente ha comenzado a hacer una campaña que la considero desleal, por no decir sucia e incorrecta, con unas palabras que dijo
Sergio Elena Mejía de Seliman, cuando se estaba terciando la presidencia de la República en el 2012, Danilo Medina y el expresidente Hipólito Mejía. Vamos a escuchar las palabras para luego seguir con este comentario. Yo quiero exhortar, yo quiero invitar a la mujer dominicana y al pueblo dominicano a votar el 20 de mayo por Hipólito Mejía, a votar uno, en la casilla número uno. Vamos a buscar los votos para cerrarle el paso al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Fíjense, ella no dijo Leonel Fernández, aunque en textos aparecen en las redes, cosa que dijo, pero al gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, porque en ese momento estaba apoyando al candidato del Partido Revolucionario Dominicano de entonces, que era Hipólito Mejía. Y como es normal, coyunturalmente está invitando a dar ese apoyo. Pero un momento coyuntural. Usted no puede, en este proceso político, todo ha cambiado. Fíjense, Leonel no está ni siquiera en el PLD. Todas las cosas que tenemos una ley de partido que no estaba, una ley de régimen electoral, con todos los problemas que tengan esas leyes. Pero el panorama ha cambiado y todo ha cambiado. Entonces, vamos a pedirle a Denichel, que es nuestro director, que nos ponga el video donde Leonel Fernández pues elige como su compañero de boleta a Sergio Elena Mejía de Seliman. Presidente, el doctor Leonel Fernández. Bueno, me acaban ustedes de escuchar, próxima vicepresidenta de la República será la licenciada Elena Seliman, actualmente vicepresidenta del Partido Reformista Socialista. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no está aquí con nosotros esta noche? Es una razón muy simple, porque hoy se convirtió en abuela y está mayor. Fíjense, en ese evento también habló el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antun Batle, donde puso la posición. Primero es una posición negociada, consensuada de partido y con ella. No estuvo presente, las razones las dio el expresidente Leonel Fernández. Ella pues está en un evento muy especial familiar, acaba de nacer un nieto en la ciudad de Miami y esto la sorprendió, pero ella está comunicada y aceptó ese reto. Es decir, que lo que están buscando cuestiones del pasado para empañar esto. Yo creo que es una persona que se ha fogueado y se ha fajado en la política, reúne todas las condiciones para ser no solamente candidato a la vicepresidencia, sino hasta la presidencia de la República, porque es una persona que se ha mantenido trabajando siempre en su partido y aportando ideas. Así que nosotros felicitamos a la elección del partido Fuerza del Pueblo por elegir a Sergio Elena como su candidata vicepresidencial que acompañará al doctor Leonel Fernández. Ahora, nosotros vamos a quizá lo más esperado y lo más sorprendido, que fue la candidatura del Partido Revolucionario Moderno, puesto que se barajaron muchos nombres, pero sin embargo, el nombre que surgió nunca se barajó. Se barajó fue ese mismo día, llegando la hora, donde ya pues, se filtró el nombre de Raquel Peña. Y quiero, antes de poner el video, decir algo muy importante. Según lo que estuve leyendo y documentándome, es una señora que tiene una preparación extraordinaria, tiene una estrecha relación con Hipólito Mejía, expresidente de la República, sabe de administración privada, una gran académica, yo creo que reúne condiciones extraordinarias. De conocerla o no, no es lo importante. Lo importante es que la persona, ante un puesto de una responsabilidad tan grande, reúna las condiciones. Para seguir este comentario, vamos a ver el video de cuando anuncia Luis Abinader su compañera de boleta. Sé que el país está atento a conocer la decisión acerca de quién será la persona escogida para que me acompañe como vicepresidente. Por suerte, en el país hay muchos hombres y mujeres que apoyan nuestra propuesta de cambio
y con sobradas credenciales para asumir la responsabilidad de reemplazar al presidente que elijan los ciudadanos el próximo 17 de mayo, ya sea en una ausencia temporal o permanente, como manda la Constitución. Conocedor de su compromiso con la construcción de una mejor sociedad, he decidido invitar a una destacada ejecutiva y académica de la ciudad de Santiago de los Caballeros, Raquel Peña, mujer de valores personales y familiares, hoy vicerrectora de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, para que me acompañe como candidata a la vicepresidencia. Juntos impulsaremos el cambio que la República Dominicana hoy demanda. Gracias, Luis. Todos los dominicanos y tú pueden contar con mi compromiso. El cambio va. Pues ahí tuvieron el placer de ver la presentación de Luis Abinader, de su compañera de boleta. Ahora el hombre va a tener una confusión porque su esposa se llama Raquel Albaje y ahora Raquel Peña. De momento, cuando estén las 12, que se refiere a Raquel, al mismo tiempo van a responder o van a mirar ambas. Bueno, vamos a dejar a Abinader entre Raquel y Raquel. Bien, vamos a seguir, señores. Guillermo Moreno anunció a Agustín González Morel como su candidato a la vicepresidencia de la República. Es una buena escogencia, él es un buen candidato. Me extrañó que Guillermo esperara también el día de ayer para hacer ese anuncio, ya que es un partido que todo es muy programado, muy organizado y todo es con mucho tiempo. Pero algo que no tiene que ver con la candidatura, pero por el mensaje, fue un mensaje pues hecho a futuro, un mensaje que pues llena de expectativa no solamente a la juventud, sino a todo el accionar político de aquí. Y fue un mensaje hecho por David Collado, que anunció que no aspirará a la presidencia, reveló que había recibido ofertas para no tanto para la presidencia como la vicepresidencia de la República. Él reiteró su apoyo a Carolina, no lo hizo así con Luis Abinader, pero algo muy importante que lo vamos a ver, porque lo vamos a poner completo por la importancia de las palabras de David Collado. Él criticó la actual forma de hacer política. Quiero hacer la salvedad que cuando él hizo la crítica, la forma de hacer política no se refirió a un candidato, ni a un partido, ni a una sigla, sino cómo se está haciendo política en la República Dominicana. Esta es una nueva camada que se está insertando en nuestra política. David Collado, Carolina Mejía, para hacer un ejercicio, quien ha hecho política más o menos semejante al tipo de política que, según su anuncio, ha sido Guillermo Moreno, aunque él tiene una postura, una posición de hacer una política positiva, sin detractar a nadie, sin crecer resaltando puntos negativos del otro. Una campaña positiva, como hemos visto que la ha desarrollado también la candidata del Partido Revolucionario Moderno, Carolina Mejía. Nunca ha hablado nada en contra de un candidato que ella se esté terciando en la alcaldía del Distrito Nacional. En muchos momentos que pues ha sido cuestionada por algún punto, ha preferido no emitir juicio ante cualquier comentario que se le haya hecho, y eso lo vimos hasta en los debates. Vamos a pedirle a Denichen que nos ponga las palabras de David Collado en el día de ayer, por la importancia que tienen para ahora y también para el 2024. Buenas noches, mi gente de la capital y de todo el país. Buenas noches, República Dominicana. Gracias por permitirme esta noche entrar en sus hogares. Hoy les hablo de la única manera que sé hacerlo, desde el alma, desde el corazón, con la verdad y con el compromiso con mi país. Antes de comenzar con este mensaje, permítame que les reconozca y agradezca profundamente la paciencia que han tenido conmigo durante todo este tiempo, desde aquel 5 de diciembre, cuando les comuniqué que no correría por la reelección como alcalde de la ciudad. Quiero ofrecer mi gratitud a todos aquellos que me han manifestado su permanente apoyo, especialmente a los capitaleños y también a la gente de diversos lugares del país, hasta de aquellos espacios más remotos de nuestra geografía, a todos quienes han compartido conmigo sus esperanzas con respecto al futuro de nosotros, de nuestro país. Quiero reiterarles que siempre los he escuchado con mucha atención, cada mensaje, cada palabra, cada momento
los llevo en mi corazón, siempre muy presentes. Un día como hoy, en 2016, iniciaba un camino que muchos dijeron que iba a ser imposible, pero en 44 días logramos ganar la alcaldía de la ciudad de Santo Domingo. Y en poco menos de 4 años, desde entonces, hemos logrado hacer historia. De aquí, desde el Palacio Municipal, les quiero decir que en estos años me he dedicado con todo mi ser al desarrollo de una política de paz y prosperidad dedicada a la gente en la ciudad de Santo Domingo. He trabajado con profundo amor y mucho compromiso, haciendo un gobierno municipal que resultó ejemplar y que al presente es reconocido a nivel internacional y nacional. Hemos logrado traer a la administración pública de la ciudad la transparencia, la reforma institucional, la innovación y la recuperación de servicios y espacios públicos, entre otros importantes hechos. Pero sobre todo, hemos logrado el consenso, la unión de fuerzas y la participación ciudadana, logrando así levantar y fortalecer el orgullo y la moral de la capital de la República Dominicana. Han sido 4 años llenos de anécdotas, de recorrer incansablemente las calles de Santo Domingo, día a día, de estar cerca de la comunidad y de la gente que más necesitan de la ayuda y el firme compromiso de su alcalde, mostrándoles que las cosas se pueden hacer de una manera diferente y que no por ello no hay esperanza. Muy por el contrario, en estos 4 años hicimos las cosas diferentes y hemos visto que sí hay esperanza. Como alcalde, he trabajado con ética y sin colores políticos. Mi norte siempre ha sido poner los intereses de la ciudad de Santo Domingo y de los capitaleños por encima de todo y de cualquier interés individual. Siempre tuve en mente que lo que se queda en la historia no es cómo uno llega a un cargo político, sino lo que se construye durante el ejercicio de este y mucho más cómo uno deja el cargo. Yo me he propuesto salir con la frente en alto, sabiendo que lo he dado todo por la ciudad sin hacerle daño a nadie, sentirme orgulloso de mí mismo y del trabajo que he hecho. Nunca me ha movilizado el poder, nunca ha sido mi propósito aprovechar los cargos públicos en beneficio propio. Realmente soy una persona sencilla, que vive y siente los problemas como ustedes y que se maneja por la vida sabiendo que forma parte de una generación a la cual no se le puede fallar. En diciembre del 2019 les anuncié desde este mismo lugar que no iba a correr nuevamente como candidato a alcalde. Pudiera haberlo hecho, ya que el 85% de aceptación de nuestro trabajo y la intención de voto de más de un 70% así lo permitían. Sin embargo, decidí dejar la posición de alcalde y darle paso al relevo, ya que la alternancia política para mí es de vital importancia y así, con mi propio ejemplo, fue que quise demostrar que es tiempo de cambiar el chip político en la República Dominicana, que los gobernantes deben dejar de pensar que los puestos son eternos, olvidarse de los intereses políticos y recordar que todo se lo debemos a la gente y que es a ellos a quienes debemos servirles durante los mandatos para los cuales nos eligen y nos encomiendan. Desde ese anuncio en diciembre muchos han especulado acerca de mi decisión, sobre el camino que seguiré, en especial en los últimos días, ya que hoy, 10 de marzo, es el plazo límite para la inscripción de una candidatura presidencial. Miro a mi alrededor y compruebo que la política ha dejado de estar centrada en la gente, que se ha convertido en un diálogo entre pocos, donde se pelea, se disputa el poder, se habla de intereses personales y partidarios. Desafortunadamente, parecería que solo hay cabida para las ambiciones de unos pocos, un ambiente en donde la juventud y los ciudadanos independientes no tienen espacio, en donde las mismas caras de siempre quieren ser protagonistas sin ser capaces de dar respuestas a las preocupaciones de la ciudadanía que a gritos está pidiendo ser escuchados, poniendo de manifiesto una vez más el completo rechazo a la vieja política y clamando al unísono una sola consigna: renovación. En el último año todos hemos tenido que observar cómo la imagen de nuestro país y de nuestra democracia ha sido mancillada por 2 elecciones de otros tiempos. Recientemente hemos pasado por el quiebre institucional más fuerte que ha tenido nuestro país
Y con todo esto, lo único que se ha demostrado es que la política hoy no está a la altura de las circunstancias. Y eso no es para nada aceptable. Siento dolor por mi país, pero debo decir que en todo lo malo se encuentra algo bueno y, en medio de toda esta tormenta, he podido ser testigo y sentirme orgulloso del despertar de la ciudadanía, de la juventud que se alzó para defender la patria. Hemos sido testigos de miles de corazones gritando, a la vez, ya no más, a la política tradicional, reclamando sus derechos y trazando muy bien sus límites. Este movimiento ciudadano nos ha demostrado que la política tal y como la conocemos hoy debe cambiar. La historia no perdonará a quienes se mantengan ciegos ante los acontecimientos, ni a aquellos que, teniendo en sus manos la oportunidad de hacerlo diferente y de luchar por sus convicciones, no lo harán. Como no podía ser de otro modo, he venido reflexionando y analizando con mucha responsabilidad cuál debe ser mi rol en este momento de introspección en nuestro país. Desde mi posición como alcalde entendí que lo mejor que podía hacer era seguir trabajando aún con más fuerza en favor de la ciudad, fortaleciendo la institución, manteniendo la coherencia en mi actuar político y llevando a cabo cada una de mis promesas para poner en el mapa actual del gobierno de nuestra ciudad una ciudad más eficiente, sostenible, innovadora, emprendedora y, sobre todo, de paz y para todos los capitaleños. Es por eso que he asumido el firme compromiso de apoyar a la candidata a alcalde del PRM, Carolina Mejía, en el Distrito Nacional para que continúe con nuestro legado. Me da mucho orgullo la confianza que ustedes me han dado todos estos años, a los capitaleños, por confiarme en la ciudad. Les estaré infinitamente agradecido. Gracias al buen trabajo de nuestra gestión, mi nombre ha llegado a todos los rincones del país, desde donde hemos sentido el apoyo, el amor y las ganas que existían de que la opción David Collado fuera hacia una campaña presidencial. Realmente les agradezco de todo corazón. Hemos hecho las cosas bien, con una gestión transparente, con una manera diferente de hacer política y sin haber hecho nunca una campaña a nivel país, en el presente hemos llegado a marcar hasta un 21% cuando participan los tres candidatos actuales y nosotros en primera vuelta a nivel nacional y en encuesta de tan importantes firmas como Gallup, Marpen, Consulta Mitoski. Realmente, estos serían números que pudieran sustentar cualquier postulación presidencial y mi deber como político era analizar esta posibilidad con humildad, pero con la seriedad y responsabilidad que requiere una decisión de esta magnitud. Así pensando siempre y únicamente en lo mejor para mi país. Cuando tomé la decisión de no buscar la reelección como alcalde, les dije que no tenía ningún acuerdo bajo la mesa para ocupar otro cargo. Hoy simplemente lo reitero. Sí confirmo que he recibido ofertas de partidos, tanto para la presidencia como para la vicepresidencia de mi propio partido y de otros partidos. Nunca agoté opciones. En el caso de mi partido, con la convicción inquebrantable de abrirme a las opciones, establecí un diálogo, el cual para mí requería de interlocutores íntegros y cuya moral y seriedad no sean cuestionables, porque no solicitaba ni nunca pedí nada a cambio para asumir una posición. Es mi pensar en la política y no es negociable. La historia se repite una y otra vez. Siempre se dan las luchas de poderes, las divisiones de partidos y las alianzas por intereses particulares. Y en estos últimos tiempos vimos cómo los sueños de muchos en la historia política de nuestro país se ponen por delante del interés de la gente y de la República Dominicana. Por esta misma razón, a diferencia de muchos de ellos, no utilizaré mi posición y mi capital político para correr como presidente o pactar a otro cargo. No negociaré mis convicciones. Prefiero alejarme antes de traicionar a quienes le debo lo que he sido y lo que soy. Creo firmemente que nuestra palabra vale más que mil contratos, acuerdos y pactos. La armonía entre los seres humanos y más aún entre los líderes políticos dependerá en gran parte de la integridad, la solidaridad y el respeto a los derechos y opiniones de los demás, pero también de las decisiones que tomamos. Siendo alcalde, siempre los intereses de la ciudad han estado por encima de los míos.
Hoy pongo por encima de todo los intereses de la República Dominicana. Tengo claro que, aunque los propósitos sean puros y existían las probabilidades, no seré yo quien divida aún más mi país, con una decisión que puede traer más incertidumbre y tensión política a 2 meses de las elecciones presidenciales. Hoy alguien debe cambiar el patrón. Alguien debe concientizar, ceder y soltar por la paz y la estabilidad, y yo lo haré con honor, porque entiendo el momento y comparto el sentimiento de la mayoría, basado en que lo más importante es que nuestro país avance y empiece un camino diferente. Yo haré lo que siempre he estado preparado para hacer, concluir con orgullo y éxito la gestión de la capital, que quedará para la historia como el nacimiento de una nueva política y una forma diferente de administrar. Por ello, este 26 de abril me iré a mi casa con la frente en alto, pudiendo mirar a mi hija a los ojos y volver a disfrutar con ella los pequeños momentos, teniendo la tranquilidad de que lo he hecho de la mejor manera posible. Seguiré día a día aportando a mi ciudad, a mi país, de la mejor forma que sé hacerlo, con valores, con dignidad, uniendo fuerzas y construyendo puentes como lazos que beneficien la vida de todos los dominicanos, dejando un legado a la juventud y a todos aquellos que confiaron en mí un sueño más grande. Les digo que somos el futuro de nuestra historia, una generación que ha despertado en contra del status quo, la generación que únicamente llevamos en el corazón los colores de nuestra bandera. Hoy les digo, voy a permanecer a su lado, clamando junto a ustedes por un mundo mejor. La nueva política la representamos todos nosotros. Seguiré comprometido y aportando ideas, trabajo, esfuerzo, lucha, estabilidad, prosperidad y paz para construir ese camino diferente que es lo que todos queremos. Hoy más que nunca me siento orgulloso de ser dominicano. En nombre mío y de mi familia les doy las gracias por confiarme la ciudad de Santo Domingo, nuestra amada ciudad. Les doy las infinitas gracias por confiarme sus sueños y les digo, donde estén sus causas, allí estaré yo. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios bendiga la República Dominicana. Bien, escucharon ustedes las palabras de David Collado. Mucha gente pensará, porque en la televisión todo se paga, que ese podría ser un espacio pagado. No, lo pusimos completo por la importancia y por lo expresado allí. Estamos hablando que ese señor dirigió unas palabras en donde dice que un sentimiento que rompe el establishment o status quo. Ya ustedes se pueden imaginar. Ese discurso yo les recomiendo que lo guarden, porque dentro de 4 años ustedes lo van a necesitar. Y es muy importante. Al inicio le mostré las palabras de la compañera de boleta de Leonel Fernández cuando estaba apoyando a Hipólito Mejía, los cambios que se dan en la política. Sin embargo, estas palabras quieren cambiar la forma de hacer política manteniendo un esquema de coherencia. Es por eso que lo anunciado ayer por David Collado es importante que lo guardemos, porque lo vamos a utilizar en el futuro. Vamos a nuestra primera pausa y al regreso seguimos con más en Detrás de los Candidatos. Estamos de regreso aquí en Detrás de los Candidatos. Les recordamos que este programa se transmite por Caribevisión, Canal 26 de Claro y Altiz, y también en cualquier parte del mundo, y 22 de Aster, en cualquier parte del mundo por Caribevisión.online. Quiero hablar de unas declaraciones que dio, solamente voy a mencionar el título, el vocero de la presidencia Rodríguez Marchena, donde tildó de fatal la escogencia de candidatas a vice de Abinader y Leonel. Si es fatal, pues conveniente para el PLD. Mientras peor es, más le conviene a ustedes. Entonces yo creo que yo omitiría unas declaraciones de esa naturaleza. Porque si yo tengo un contendiente, yo quiero que vaya lo más debilitado. Es decir, con personas que no le sumen o que no sean de carácter de importancia. Entonces no emito un juicio, me quedo callado si eso me favorece, digo yo, porque esa no es la forma de hacer política. Sin embargo, fíjense cómo
se establece la diferencia. Le voy a mencionar las palabras de la compañera de boleta de Gonzalo Castillo. La doctora Margarita Cedeño de Fernández dijo que sobre la candidata a la vicepresidencia, oigan lo que ella dijo, donde hay mujeres empoderadas, las sociedades progresan. ¿Qué discurso más diferente? Y se está estableciendo la diferencia. Yo creo que estos candidatos, los tres, han seleccionado mujeres con la capacidad y la preparación para ser la persona que ante cualquier circunstancia tengan en sus hombros la responsabilidad de la nación. Es una buena escogencia. Tanto la doctora Margarita de Cedeño de Fernández, como Raquel Peña, como también Sergio Elena Mejía de Seliman, están bien preparadas y creo que fue una buena elección. Creo que esa no es forma de hacer política, las declaraciones del vocero de la presidencia de la República. Quiero señalar algo que sucedió en el día de ayer. Hablábamos cuando la diputada Jeanette Burnigal, la candidata también a diputada, dijo que pues iba a ser la candidata a senadora. Hoy Paliza, el actual senador de Puerto Plata, dice que Burnigal goza de la simpatía de los puertoplateños. Él es el presidente del Partido Revolucionario Moderno y apoya a Jeanette Burnigal. Es decir, que fue una decisión consensuada. Así fue que vamos a felicitar a Jeanette Burnigal y Paliza seguro tiene otros proyectos porque es un hombre que está inmiscuido en la política y en su partido. La Junta Central Electoral investiga el padrón ante una denuncia de más de 277 nuevos votantes que podrían tener doble identidad. Eso, ojo con eso, doble identidad. Bien, y sobre la propuesta del fiscal electoral interino, se reducen de 4 nombres a 2 nombres, que son Gisela Cueto y Jonathan Baró. Vamos a esperar en qué suceda eso, porque no es solamente la designación ni lograr un consenso, sino es la logística, cómo se va a establecer la logística para el accionar del mismo. Eso es muy importante porque implica personal y recursos. Así que vamos a estar al pendiente de eso. Yéndonos en el plano, en ese mismo plano, Jenny Berenice, sobre el concurso del Ministerio Público, dice que es un fraude. La exfiscal del Distrito Nacional y actual Procuradora General de la Corte de Apelación, Jenny Berenice Reynoso, calificó ilegal el concurso que realiza el Ministerio Público para la designación de nuevos fiscales y llenado de vacantes de posiciones vencidas. Cada vez más la justicia dominicana se ve cuestionada y por gente calificada en esa misma vertiente, o sea, que tienen la autoridad necesaria para dar una opinión al respecto. Yo creo que eso hay que prestarle mucha, pero mucha atención. Bien, le vamos a reiterar que Ismael Reyes Cruz, Ismael Reyes, pues Juan Cohen y Porfirio Nieto se inscribieron como candidatos presidenciales ante la Junta Electoral en el día de ayer. Ismael Reyes será candidato presidencial por el Partido Demócrata Institucional, de cual él es presidente. Él es presidente y López Nieto lo hará por el Partido Verde. Cohen será del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, del que él es presidente también, ante la imposibilidad de Ramfis Domínguez Trujillo de ser candidato. Es decir, que el PNVC presenta a Cohen en lugar de Ramfis Domínguez Trujillo. Y vamos a aprovechar para ponerle un cortecito del vídeo sobre las palabras que Ramfis Domínguez Trujillo dijo ante la imposibilidad de ser candidato a la presidencia por esa organización política. Por razones de tiempo no le voy a poner el video completo porque es bastante extenso, pasa de los 15 minutos. Pero sí, vamos a ponerle una partecita, vamos a pedirle a Denise que nos ponga una parte para nosotros por lo menos escuchar la expresión de él al término y la presentación de quién será el candidato a la presidencia por ese partido. En los próximos días estaremos presentando un recurso cautelar
a la vez que preparamos el sometimiento concomitante en la más alta instancia jurídica nacional y el órgano competente internacional ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, con la mayor disposición de hacer valer nuestros derechos constitucionales. Estamos plenamente convencidos de la legitimidad de nuestra candidatura y confiados en nuestro Dios de que más temprano que tarde lograremos la restitución absoluta de nuestros derechos constitucionales. Sin embargo, hay plazos fatales en todo este proceso que debemos cumplir y uno de estos vencen hoy a las 12 de la noche. Luego de un análisis profundo de nuestra actualidad y categóricamente convencidos que este proyecto es el proyecto que Dios ha destinado para la transformación de la patria y la nueva restauración del pueblo dominicano, entendemos que bajo ningún concepto podemos suspender el ejercicio político ni detener su crecimiento y fortalecimiento. Para ello es imperativo seguirnos consolidando con la misma transparencia y preservando siempre nuestra entereza. En esa tesitura es importante señalar que pese a unos inicios bastante complejos, algo que es realmente común en cualquier colaboración, hemos logrado una sinergia impresionante con los hermanos y hermanas de nuestra organización política, el Partido Nacional Voluntad Ciudadana. Hoy estamos todos comprometidos con una misma causa, la nueva restauración del pueblo y de la patria. Decidimos unificar nuestras voces, aunar nuestra fuerza, vigorizar nuestras labores y coligar nuestros equipos para convertirnos en una fuerza política indetenible e independiente, enfrentando las elecciones congresuales y presidenciales de este año sin alianza con ninguno de los partidos mayoritarios, pues ellos le han fallado al pueblo dominicano. Creemos firmemente en la fuerza de nuestro partido, la solidez de nuestros preceptos y el apoyo de todo un pueblo que está harto de la política tradicional y de los politicuchos dinosaurios. Es por eso que me siento más confiado que nunca en nuestros propósitos como organización política y por lo que me resultó axiomático designar a mi hermano, amigo y colega, el licenciado Juan Cohen Sander, el presidente de nuestro Partido Nacional Voluntad Ciudadana, para continuar el trabajo como candidato presidencial, para despejar las dificultades jurídicas y juntos echar este pleito por la patria, sin escatimar esfuerzos hasta lograr nuestro cometido patriótico. Hemos convenido un pacto histórico y patriótico, de respeto mutuo y de consenso, para trabajar de la mano como hermanos, indivisibles, enfocados en nuestro máximo cometido, juntos recorriendo el país, apoyando a nuestros candidatos y llevando este mensaje de fe y de esperanza, siempre con la bendición de Dios y escudados del rojo, azul y blanco de nuestro PNVC. Sin tregua, representando la nueva generación política de la República Dominicana, aferrados a los mismos ideales que dieron vida a mis aspiraciones y a este proyecto noble de espíritu e impertérrita en determinación. A los que pensaron que obstaculizando el proyecto y la candidatura de Ramfis Domínguez Trujillo iban a poder detener este proyecto, se equivocaron. Hoy, con más fuerza que nunca, reafirmo mi compromiso con el pueblo y con esta lucha por nuestra República Dominicana. Hoy estamos de pie, con la firme convicción patriótica y convencidos de que juntos, de la mano del pueblo, lograremos la victoria tan anhelada. Luchando incesantemente por nuestras mujeres, nuestros jóvenes y por todos los dominicanos. Adelante, ramfistas, a paso de triunfadores, pues la patria y el pueblo esperan por nosotros. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre la República Dominicana.
Bien, señores, acabaron de escuchar las palabras de Ramfis Domínguez Trujillo. Ese otro discurso que deben guardarlo, deben tenerlo ahí, porque fíjense que terminaron más o menos en la misma tesitura él y David Collado. Independientemente de los inconvenientes que él tiene legales para ser candidato, también de que sea nieto del dictador Rafael Leonidas Trujillo, yo creo que es una persona que reúne condiciones extraordinarias y tiene una gran capacidad. Sabemos que el accionar político de él está empañado de una manera, de una parte pues negativa y otra parte positiva, porque todavía quedan residuos de la dictadura y hay mucha gente herida. Y la gente pues no sabe diferenciar las cosas y dejarla en su justa dimensión. Sabemos que tiene mucho futuro en nuestra política y ese discurso le exhorto a que lo guarden, igual que el de David Collado, porque para el 2024 son personas que van a estar en la palestra. Vamos a nuestra segunda pausa y al regreso seguimos en Detrás de los Candidatos. Bien, estamos de regreso. En el día de ayer hacíamos el comentario de que la marcha que se realizó hoy por el Colegio Médico no era prudente. Recuerdo que conversaba con Pedro Ramírez y aunque estamos de acuerdo con las demandas que está exigiendo el Colegio Médico, principalmente que los médicos se han pensionado con el 100% de su último salario, por ejemplo, ese uno es que nosotros estamos plenamente de acuerdo también con las demandas del gremio de las enfermeras. Creo que muchas reivindicaciones se han conseguido, pero todavía falta mucho y mencionamos algunas de ellas. Pero decimos que el momento político que está viviendo la República Dominicana no era prudente para llevar más presión independientemente de que sean justas las demandas. Precisamente hoy pues hubo unos episodios un poco incómodos, unos incidentes entre los militares que custodiaban la marcha frente al Palacio Nacional de muy mal gusto. Eso pudo haberse evitado, yo creo que posponiendo esa marcha para después que pasaran estos comicios del domingo. Esa era la posición nuestra, porque siempre pensamos en que se debe protestar, se deben hacer los reclamos, pero siempre de la mejor manera posible, en que no hayan lesionado, como ocurrió en el día de hoy, que hubo unos conatos de forcejeo que pudieron evitarse posponiendo esa marcha. Eso lo dijimos en el día de ayer y lo reiteramos en el día de hoy. Bueno, vamos a seguir con esto, señores. Nuestro país se dirige a unas elecciones que fueron suspendidas el pasado 16 de febrero. Sabemos que los partidos de oposición, principalmente regidores y alcaldes, muchos gastaron lo poco que le quedaban en el día de. Y sé que ahora, pues, tienen muchas limitaciones, pero tienen un beneficio. Después de la suspensión del pasado proceso, el pueblo le echa la responsabilidad a la Junta Central Electoral y al partido de gobierno. Ellos han cosechado ese malestar y es posible que tengan un golpe de efecto. Es decir, que no todo es malo. Es posible que no tengan los afluentes económicos, pero van a tener un voto producto de esa situación. En el caso del partido de gobierno, se dice que es un partido que tiene recursos y que puede movilizar sus votantes de la mejor manera posible. Sabemos que las elecciones, este tipo de elecciones, el que más lleva a votar lleva la ventaja. Y por eso se dice que el partido de gobierno no va a quedar tan mal parado porque ellos cuentan con los recursos suficientes para llevar a la gente a votar. Además,
que tienen un trabajo coordinado en base a una plataforma que siempre ellos llevan los conteos de su gente que van a votar y se van dando cuenta a través del trayecto, van haciendo corte y si se ven debilitados, pues tienen una maquinaria y los recursos para caerle atrás a esas personas que son de ellos, que están en su padrón, para que vayan a votar. Eso en la posición en cuanto al Partido de la Liberación Dominicana y a la oposición. Nosotros esperamos y le reiteramos a toda la ciudadanía que acuda a votar masivamente y en orden y pacíficamente, pero masivamente, para el fortalecimiento de la democracia, para que nosotros el lunes estemos con la conciencia tranquila del deber cumplido, pero a la vez ejerciendo un derecho. Le damos las gracias por su atención y hasta la próxima aquí en Detrás de los Candidatos.